Espérate, no me dio para más vídeos. Antes de todo, voy a poner música con copyright. Copyright, copyright, copyright. Aquí. Vamos a ver si conoces el de Spider-Man. El personaje es real. Espera que bajo el volumen. Tu personaje es un youtuber famoso por... No sé si es famoso. ¿Tu personaje es sexo femenino? No. ¿Soy hombre? ¿O mujer? ¿Tu personaje está relacionado al mundo de la música? Pobla. ¿Tu personaje reside en España? Sí. ¿Tu personaje debe a su fama en videojuegos? Probablemente. ¿Tu personaje está en la serie de Compadre? No. ¿Tus personajes están relacionados a la Dallas Review? No. ¿Tu personaje vive en su concha? ¡Sí! ¿Tu personaje vive con su madre? ¡Sí! ¿Tu personaje tiene más de 18 años? ¡No! ¿Tu personaje te conoce? ¡Me conoce! ¡Me conozco a mí mismo! ¿Tu personaje vive en la misma casa que tú? ¡Sí! ¿Tu personaje vive en tu barrio? ¡Sí! ¿Tu personaje parece físicamente a usted? ¿Tu personaje tiene algo que ver con ahí dentro de ti? Sí. Vaya, ya sabes quién es. Ti mismo. No. Es este. Vamos, chicos. Era este. Pues bueno, ahora vamos a decir Eminem. Venga, sí, Eminem es la música. ¿Tu pareja está viviendo actualmente en España? No. ¿Tu personaje tiene 30 años? No. ¿Tu personaje tiene principio en mí? Sí, tu personaje ha fallecido. ¿Tu personaje ha fallecido? Probablemente no. ¿Tu personaje está en China? No. ¿Tu personaje es una mujer? No. ¿Tu personaje en Europa? ¡Sí! No, no, no. ¿Tu personaje es real? Sí. ¿Tu personaje tiene relación a música letal? Sí. ¿Tu personaje está espantoso? No lo sé. ¿Tu personaje tiene la cara pintada? No lo sé. ¿Tu personaje lleva máscara? No. Entonces se refiere a otro. ¿Tu personaje es de tu familia? No. ¿Tu personaje ya era conocida en los 80? Probablemente. ¿Tu padre de tu personaje era famoso? ¿El padre de tu...? ¿Tu personaje tiene barba? No, no tiene. No sé. El personaje... ¿Ya conocí en los 70? Probablemente no. ¿Es mexicano? No. ¿Tu personaje es malvado? No. ¿Tu personaje tiene más de 40 años? No. ¿Tu personaje está usando el pelo largo? No. A ver. Voy a hacer la salto. ¿Cuál es?
Sí, vamos a elegir a 10 de Killer. A ver si la adivina. ¿Tu personaje es una buena de canción? No. ¿Tu personaje es un actor? No lo sé, es actor 10 de Killer. ¿Tu personaje salió en Dragon Ball? No. ¿Tu personaje es un niño? Es en los adolescentes, sí, diría un niño. ¿Tu personaje rubio fue? Fue rubio. ¿Quién es? El Rubius. ¿Cómo que rubio este tío? No. Vamos a hacerlo otra vez, ¿vale? Vamos, ok. Cierra. Vale, ¿tu personaje es un cantante? No, no es un cantante. ¿Tu personaje hizo famoso a veces en YouTube? Probablemente. Sí, sí hizo más famoso. ¿Nació en España tu personaje? No. ¿Tu personaje es real? No. ¿Tu personaje tiene pelo? Sí. ¿Tu personaje es una chica? No, entonces será Jane the Killer o Nina the Killer. ¿Tu personaje lucha contra el mal? No, lucha contra el bien. ¿Tu personaje es malvado? Sí. ¿Tu personaje es sacado de video de YouTube? Probablemente. ¿Tu personaje asesina a su madre o se acerca mucho? Tu personaje está loco, sí. Ya ve aquí, ¿no? No mata a su familia, mata a sus padres y a su hermano. Vale. ¡No, mierda! Dice que no, pero... No, tío. Pero gente, bueno, ahora vamos a elegir a la plana, Game the Killer. Y acabamos este vídeo que ya se quedan los pasos en el minuto. ¿Tu personaje actual en una película? No. ¿Tu personaje es humano? Fue humano, probablemente. ¿Tu personaje es ajeno al femenino? Sí. ¿Tu personaje real? No. ¿Tu personaje está sacado en un videojuego? No, probablemente no, porque yo no he conocido ninguna... de Nina. Digo, de Jane. ¿Tu personaje es un persona que tiene de televisión? No. ¿Tu personaje es malvado? Si fue. ¿Tiene el pelo negro? Es una peluca, diría que sí. Si no me va a hacer algo de esplendida. No lo sé. Eso que pica. Bueno, sí, sí. ¿Tu personaje mantiene su cara siempre ocultada? Ya, es que. No. Entonces es Nina. Tu personaje de respuesta sí. Tu personaje sale con 10 de Killer, no es. Tu personaje a... No. Tu personaje es japonés. ¡No! Tu personaje tiene varios tan... ¡Ah! Ese es Nani, ¿no? ¿El nombre de tu personaje es de agresiva? No. ¿Tu personaje lleva corbata? No, es Nenderman. ¿Tu personaje es pelirrojo? No. ¿Tu personaje es masculino? No. ¿Tu personaje? Sí, ya no. Bueno, ¡marchina! ¡Para! Sí, yo tengo a quien. Yeah, estoy pensando en otro creepypasta. No, me gusta mucho los creepypastas, si os digo la verdad. Estoy ahora pensando en el hermano de Jeff Homicida. ¿Tu personaje está real? No, mierda. No. ¿Tu personaje existe realmente? Probablemente no. ¿Tu personaje es malvado? Sí. ¿Tu personaje es una mujer? No. ¿Tu personaje tiene pelo? Sí. ¿Tu personaje está...? Sí. ¿Tu personaje mata a su propia familia? No. ¿Tu personaje cubre su cara? No.
Si eso es otra cosa. ¿Tu personaje tiene una apariencia animal? No lo sé. ¿Tu personaje lleva pantalón? ¡Sí! ¿Tu personaje ha participado en una película? No. ¿Tu personaje es en blanco y negro? No. Espera. ¿Es blanco o negro? ¿Tu personaje es repente gaming? No. ¿Tu personaje tiene pelo negro? Sí. No. No, 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 no. No. ¿Tu personaje es real? No. ¿Tu personaje tiene nariz negra? Negra. No. ¿Tu personaje está sacando un videojuego? No. ¿Tu personaje puede volar? No. ¿Tu hermano? Sí. ¿Tu hermano o hermana maligna? Sí. ¿Ufano? Sí. ¿Tu personaje es? Leo Watts, homicida Leo. Bueno, si queréis que vuelva a hacer un vídeo de Akinator en Yandere Simulator o con una amiga, te acabo de dar con el codo. No olvides dejar un like con el codo, como lo estoy haciendo, mirad. Lo estoy haciendo con el codo, ¿vale? Ah, vale. Subir, no mierda. El codo, ahí está. Así, ahora tengo que escribir Spider, gracias. Yo no quiero eso. Ay, mierda. Ahora con la nariz. Hop. Mierda, que casi encima mi cara. Ahí está. Es. Ahí está. Es. Ahí está, y ahora vais al último vídeo que he hecho. Y con el codo dejáis un like. Bueno, ya está. Bueno, hasta el viernes. Este viernes subiré otro vídeo y puede ser si llegamos a este like. Si llegamos a 5 likes, no, 10 likes, haré directo este viernes.